El presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido en su despacho al nuevo ministro de Fomento. Ambos han analizado los principales retos y necesidades de nuestra comunidad. Los asuntos se han dividido en tres bloques. El primero de ellos ha sido el referente a las carreteras. Dentro de la autovía del Duero, donde no hemos olvidado repasar la situación de los proyectos entre Aranda de Duero y Tudela de Duero, o la situación de los proyectos entre Zamora y Alcañices, la frontera Portugal, hemos insistido especialmente y de forma insistente en la finalización de las obras de los 6 tramos que de una u otra forma se encuentran en este momento en ejecución entre Soria y Aranda de Duero. A nosotros nos parece una absoluta prioridad, otra de las autovías que constituye una asignatura claramente pendiente desde el punto de vista de la vertebración de la comunidad, como es la A60 entre León y Valladolid. Y ahí lo que hemos insistido es en la necesidad de continuar con las inversiones y los esfuerzos, las obras en todos los tramos, pero fundamentalmente la finalización de las obras en este momento ya en marcha entre Santas Martas y el puente de Villarejo. Sabemos que están en ejecución esas obras del tramo entre Fuentes de Oñoro y frontera de Portugal. Son 5 kilómetros, pero esos 5 kilómetros tienen también un carácter absolutamente prioritario, como luego veremos también en materia ferroviaria, porque constituyen el nodo principal de comunicación y de transporte, de logística de transporte entre Portugal, España y el resto de Europa. Y finalmente también una obra que nosotros consideramos como del máximo interés, teniendo en cuenta además la próxima entrada en servicio de la línea de alta velocidad Zamora-Puebla de Sanabria-Orense, que abre la posibilidad de acceso a la misma de todos los habitantes portugueses del área de Braganza. Estamos hablando de 140.000 potenciales usuarios de esa línea de alta velocidad, o incluso de poblaciones más lejanas de Portugal accediendo a la misma a través de la estación proyectada en Puebla de Sanabria. Pues bien, nosotros creemos que ahí podemos realizar, de la mano de los dos gobiernos de España y Portugal, y desde luego con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso a la alta velocidad de esa zona norte de Portugal, una actuación que consistiría en la mejora de la carretera de conexión de Braganza con Puebla de Sanabria. Estamos hablando de una carretera de 42 kilómetros. La Junta de Castilla y León mejoraría la carretera entre Puebla de Sanabria y Río Nor de Castilla, donde habría que construir una variante internacional que tendría que acometer el Gobierno de la Nación. Es nuestro interés que la próxima reunión en Castilla y León sea en Burgos y que podamos inaugurar esa circunvalación que desde ese último tramo de Villalbilla de Burgos hasta Quintana Dueñas, pues con una inversión nada despreciable de 73 millones, consigue el cierre de esa circulación alrededor de Burgos, y yo creo que esa es una actuación importante que ha puesto en marcha el Ministerio. De la misma forma que hay también interés en que en el primer semestre del próximo año se pueda recuperar, reanudar lo que ha sido la A73, que une Aguilar de Campoo con Burgos en sus dos primeros tramos, el tramo Pedrosa de Valdelucio a Váscones de Valdivia y el tramo desde esta última localidad hasta Aguilar de Campoo, Santa Marta, León. Quiero informarles que esa actuación, que son unos 27 kilómetros y una inversión de 130 millones, se encuentra a buen ritmo en estos momentos ya. En cuanto a grado de ejecución, estamos superando ya el 60%. El caso de Fuentes de Oñoro, frontera portuguesa, estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros y son obras que van bien, que están en ejecución. Es cierto que también tienen pendiente la tramitación de algunos expedientes de modificación de las mismas, pero planteamos, por supuesto, esta obra como una obra necesaria para finalizar lo antes posible. Todas las obras de la A11, los 6 tramos que ha mencionado en Soria, que suman un total de 200 millones de euros. El grado de ejecución es variable, pero estamos hablando y se encuentran aproximadamente en un tercio de la ejecución total. Creo que también es un lugar al que lo antes posible debiéramos ir para dar cuenta con mayor seguridad de la finalización de estos plazos, pero el Ministerio y el Gobierno quiere darle un impulso lo más determinante posible a la ejecución
de estas actuaciones. La alta velocidad y su conexión con el noroeste ha sido otro de los asuntos que han tratado. La alta velocidad ferroviaria llegue a Burgos, momento a partir del cual deberemos pensar también que tampoco Burgos es una estación de finalización, sino que va a ser, lógicamente, la conexión natural con Miranda de Ebro, también en la comunidad, y desde luego con la Y vasca y, por lo tanto, con la alta velocidad ferroviaria en el conjunto de, Europa. El ministro nos ha anticipado, yo creo que noticias muy positivas en relación a la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, frontera portuguesa. De nuevo estamos hablando de una conexión básica, fundamental para la conexión con Portugal. Vamos a intentar darle toda la celeridad posible a la finalización de todas las pruebas que saben que es necesario hacer para garantizar la seguridad en el tramo hasta León y para que en ese tramo se pueda realizar una mejora de la velocidad que consiga acortar aún más los tiempos que han sido ya importantes para la conexión con Madrid. Para nosotros la conexión con Burgos es prioritaria. Herrera y de la Serna también han suscrito dos acuerdos en materia de transporte y logística. El primer acuerdo es la creación de un grupo de trabajo que permita colaborar, aportar por parte de la comunidad autónoma y, por tanto, analizar todos los efectos que se producen desde el punto de vista de los intereses de los viajeros en las posibles futuras reorganizaciones de los servicios ferroviarios. Y el segundo es la constitución de la comisión de seguimiento prevista en el protocolo de colaboración que hace dos meses suscribíamos con el Ministerio para el desarrollo de la red de infraestructuras nodales que contempla el propio Plan de Infraestructuras 2012-2024. Y en tercer lugar, Juan Vicente Herrera ha planteado al ministro la necesidad del apoyo a la vivienda en el mundo rural. Cara a lo que puede ser una nueva etapa de los planes estatales de vigencia a partir del año 2018 y en relación con el fomento, el alquiler, la rehabilitación y las medidas en favor de la accesibilidad y la adaptación, yo le he reiterado lo que ya puse también de manifiesto en el acto de ayer, donde coincidimos, y es que la comunidad autónoma va a plantearle al Ministerio la necesidad de apoyar con líneas específicas todos estos planes de fomento del alquiler, de rehabilitación y de mejora de accesibilidad y adaptación respecto de la vivienda en el medio rural de la comunidad. Esta es la primera visita de Íñigo de la Serna como ministro a nuestra comunidad autónoma.